De que hay dos fondos de subsidio al transporte, el que va para el interior y el otro que se distribuye en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en el AMBA. En el AMBA, sí. ¿No? Sí. Entonces lo que se pretende es unificar y que haya un solo monto de distribución. Por supuesto que sea equitativo. Y mañana yo tengo reunión con el ministro. Se calcula que para la semana que viene lo estaría presentando. Lo que se está hablando es con, está hablando el gobernador con otros gobernadores para tener el apoyo necesario. Claro. Lo que se esperaba es que esta convocatoria, luego de la reunión en Córdoba, la convocatoria la hiciera el Ejecutivo. Eso es lo que se esperaba para entrar a discutir, que es totalmente injusto lo que se viene arrastrando de años. Recordemos que esto viene de años, ¿no? Claro. No es que viene de este gobierno. Y esto, bueno, acuérdate que lo hemos charlado y lo veníamos planteando hace varios años atrás, que era totalmente injusto el monto que se destinaba para el interior con respecto a Capital Federal, ¿no? Lo que esperaban era que entonces que esto lo presente el gobierno nacional, ¿no? El Ejecutivo Nacional. Y que llamara, claro, se esperara que llamara a todos los gobernadores para entrar a discutirlo, para resolverlo. Lo que pasa es que es muy grande la diferencia, entonces esto exige que las provincias tengan que aportar más fondos, como en el caso de San Juan, ¿no? Son más de 250 millones de pesos que está aportando mensualmente. Cuando estos recursos podrían ir destinados a otra parte del Ejecutivo Provincial, a otras áreas del Ejecutivo, el tema salud, un ejemplo, ¿no? Claro. Se continúa beneficiando a Capital Federal, claro. que no pone un peso y que tiene un boleto a 18 pesos de la AMBA. Claro. Es decir, que vos te manejás allá 50 kilómetros y tenés 18 pesos, además tienen SUTE, tiene el tren que es re barato, pagan 12 pesos el que paga. Seguimos desde el interior subsidiando al distrito más rico de la Argentina, que es Capital Federal, ¿no? Claro. Es totalmente injusto, ¿no? Totalmente injusto. Mira, además, el esfuerzo que se tiene que hacer para tener, ojo, nosotros tenemos 38 pesos, pero con un aporte de más de 250 millones de pesos mensuales que aporta, más que un aporte del gobierno, lo aportamos todos los sanjuaninos, claro, ¿no? Claro. ¿Y esto lo podía hablar el gobernador con el presidente? Yo hablé con el gobernador, hemos hablado hasta mañana como a las 11. Yo no sé si luego ha habido algún tipo de llamado, es probable. Es probable que haya, ¿no? Yo mañana voy a estar con el ministro Hensel y seguramente vamos a seguir en contacto con el gobernador, porque hay que tener cuidado también en cómo debería ser la distribución, ¿no? Seguramente que el gobernador ha estado hablando con otros gobernadores también, porque este reclamo se viene haciendo ya hace tiempo, pero